Históricamente, el Departamento del Atlántico ha visto florecer la tradición artesanal en el oficio de la madera. La manifestación de la herencia negra africana sembró en estas regiones el gusto por recrear la conexión con la madre selva. Por medio de un trabajo manual, el artista César González y el artesano Anthony Pertus definieron la figura tallada en madera del jaguar para su trabajo. Comenzaron interactuando a través del dibujo, el color, la escritura, para luego ejecutar modelos tallados. Desarrollaron estas ideas por medio de la talla de pequeños sellos, como preludio para imaginar aspectos que podrían formar parte del objeto final. Mediante el simbolismo de los sellos, se manifiesta un relato interno que atraviesa el sentido de la pieza. La pieza final contiene el saber territorial y la energía del jaguar, manifestados a través de 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Finalmente, ambos compartieron su experiencia en público y socializaron los saberes que emergieron de la creación de esta pieza.